Se te ha desactivado el iPhone, tenés problemas porque sucedió alguna situación por la cual se desactivó o quedó bloqueado luego de múltiples reintentos. Bueno, no te preocupes, en este episodio te vamos a contar cómo solucionarlo. Sin embargo, tenés que tener en cuenta que muchos de los métodos, o te diría la mayoría de los métodos, son destructivos de la información que se encuentra en la unidad. Y te voy a hacer varios comentarios en este episodio, pero también te vamos a dar al final consejos. Por lo tanto, quédate completo a verlo y no te lo pierdas porque comienza así. Te quiero comenzar contando una anécdota por la cual se puede dar esta condición y luego te voy a hacer algunos avisos legales. Mira, el otro día dejamos el teléfono apoyado en casa, reunión familiar, algo que suele pasar, y una sobrinita muy chiquita empezó a jugar con el teléfono. Claro que tenía una clave al no ver su Face ID, luego de múltiples reintentos lo bloqueó. Esto se quedó bloqueado en la etapa inicial, es decir, luego de 5 reintentos porque estaba jugando con el teléfono. He escuchado a algunas personas que se le activa y el táctil se queda dentro de tu bolsillo o adentro de la mochila y por algún motivo parece que se van poniendo las claves y luego de 5 intentos esperas un minuto y después otra vez volvés a fallar varias veces y puede ser que los tiempos de demora entre los intentos se incrementen o incluso quede bloqueado permanentemente. En cualquiera de estos casos, siempre te vamos a explicar una solución si el teléfono es tuyo y no que estás tratando de generar una condición en un teléfono de otra persona o si la unidad es robada. Para que quede claro, si vos considerás que encontraste un teléfono, no uses estos métodos y trata de devolverlo a su respectivo dueño o de buscar la información. Hay un truco con el servicio médico para poder encontrarlo, pero lo importante es que esto solo se utilice si es tu teléfono y se bloqueó por alguna de estas condiciones. El segundo punto importante es debes respetar las normas de privacidad. Esto es muy importante y no tenés que desbloquear el teléfono de otra persona, porque eso sería una violación a los principios de privacidad. Dicho esto, te vamos a dar algunos consejos para minimizar el impacto, ya que todos los métodos en un punto resultan ser destructivos. Por lo tanto, al final, consejos para cuidarte si esto te pasa. Pero si el teléfono está bloqueado y quedó en un modo en el que ya no podés recuperarlo, es decir, llegaste a ese punto en el que está bloqueado definitivamente, ok. El primer método incluye que conozcas al menos dos datos, es decir, el Apple ID y la contraseña del Apple ID. Originalmente digo Apple ID para que tengas un parámetro de contexto, actualmente se llama cuenta de Apple y es el mismo usuario, es decir, un mail que se utiliza también para entrar a iCloud. Entonces, desde cualquier unidad, puede ser otro iPhone, puede ser un MacBook, puede ser una máquina Windows, cualquiera, entras a iCloud, le pones esas credenciales y buscas el teléfono en cuestión que va a encontrarse bloqueado. Y sí, ya sé que es un momento de pánico, pero tenés que oprimir, no queda otra. O sea, vamos a hacerlo juntos, tranquilo, respirá, tenés que oprimir la opción borrar. Sí, se va a borrar el iPhone. La única metodología a distancia o remota es borrándolo. Claro que esto no te va a pasar por una tercera parte, una persona que te quiera jugar una situación bastante grave y delicada, porque debería tener acceso a tu cuenta de iCloud. Por eso siempre decimos que debes ser muy responsable teniendo los datos de tu cuenta. Una vez que se borró, sí, va a ser un iPhone que comienza desde cero, tenés que instalar. Por lo tanto, como te decía, al final te voy a dar algunos consejos. Ese es el primer método y como verás ya es un método de alto sufrimiento. El segundo es un poco más complejo, pero me gustaría que lo conozcas. Lo que hay que hacer es poner el iPhone en modo recuperación de datos. Mira, es complejo porque depende del modelo, la combinación de teclas. Esta es la página oficial de Apple que estás viendo en la que se implican las teclas que tenés que tocar. Sí, pero tranquilos, en la caja de descripción te dejé un link para que busques tu modelo y cómo funciona. Si tenés un sistema operativo moderno en macOS, es decir, uno de los más actualizados, siempre te recomendamos que estés en la última versión,
Lo único que tenés que hacer es conectarlo y en Finder te darás cuenta que hay una opción en la que ya te dice directamente, de manera súper fácil, restaurar. Y sí, vas a restaurar, vas a volver a fábrica. Sí, es terrible, ya lo sé, pero es el método por el cual tu iPhone bloqueado vuelve a estar en un modo en el que lo puedas iniciar. Ahora bien, los consejos son súper importantes. Te los digo por orden. El primero, mantén tu iPhone con backups constantes. Fíjate, entras al apartado y le pones realizar un backup si es que no lo tenías. Esto es súper importante porque de esa manera estás totalmente consciente de que tu iPhone se va actualizando y backupeando, es decir, actualizando el backup. Toda la información nueva que saca, fotos y lo que sea. Si tenés un problema de almacenamiento, es decir, que has utilizado por fuera de ese espacio, podés hacerlo físico. Acá en La Manzana Mordida tenemos un montón de episodios sobre el tema. Por lo tanto, es una muy buena idea que le des like y que te suscribas para toda esta información. Pero bueno, lo podés restaurar de esa manera. Lo vas a pasar a modo fábrica y bueno, eso sería muy útil que lo tengas como backup. Lo segundo que te voy a recomendar es, ¿qué pasa si el teléfono era de un familiar que desafortunadamente falleció? Esto que te digo no es algo agradable, pero muchas veces queremos guardar esos recuerdos, guardar esa unidad que tiene fotos que son muy preciadas para nosotros. Por lo tanto, existe el apartado de definir quién va a continuar con tu herencia digital. Esto hay que hacerlo cuando el familiar todavía está en vida. Así que yo te recomiendo, ahora que somos todas personas saludables y que no tenemos ningún conflicto, ¿por qué no decidimos otra persona y empezamos a asignarles personas que puedan recuperar nuestra información si algo desafortunado sucede? Sé que no es lindo, pero es preferible curarse en salud y directamente poder acceder a esa información y no perder los recuerdos. Así que ese es otro punto. Y el otro que te quiero comentar es definir un usuario que va a poder acceder a tu información para poderte ayudar ante cualquier caso para recuperación de datos. Entonces, en ese escenario, simplemente yendo a privacidad y seguridad, revisión de seguridad y administrar quiénes son los contactos que pueden acceder a este plan de recuperación. Así que te recomiendo que seas muy precavido y que siempre tengas presente estas políticas de seguridad y de recuperación previo a que se presente un inconveniente. Y ese fue nuestro método paso a paso para recuperar un iPhone bloqueado. Espero que te haya servido y si fue así, considera darnos un like, como te decía, suscribirte y ser miembro. Escucha, tenemos una comunidad, La Manzana Mordida Plus, con un montón de cosas increíbles y regalos como este. Además tenemos un podcast dedicado de casi 2 horas por semana para todos nuestros VIPs, los mejores cursos, una web, un grupo de Telegram para todas tus consultas y mucho más. Por lo tanto, solo me queda despedirme. Como saben, mi nombre es Fabián Fernández. Somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. Chau, chau.